El fútbol mexicano es una competición añeja que ha comenzado a contar los títulos profesionales desde 1943, cuando se instauró de forma profesional el balompié en nuestro país para dejar de ser una liga amateur. Muchos son los equipos que han logrado levantar trofeos de las competencias como la Liga, la Copa, Campeón de Campeones o la Supercopa, galardones que se han instaurado durante su andar. Conocemos a los equipos más ganadores, como las Águilas del América o las Chivas de Guadalajara con un palmarés bastante amplio, pero hay otros clubes que lograron hacerse de algún trofeo y actualmente han dejado de existir por diversas razones, se extinguieron y solo queda el recuerdo de aquellas copas que ganaron pero que no podrán repetir las mismas hazañas con su desaparición. Asturias. Fue el primer campeón de la era profesional del fútbol mexicano al coronarse en la temporada 1943-1944. Antes, en la época amateur, ya había logrado levantar dos títulos. De igual forma se hizo con cinco Copa México, pero todas ellas antes de que se instaurara el fútbol profesional. Fundado por migrantes españoles en 1918, la historia de los blanquiazules únicamente duró 32 años. Desapareció en 1950 por diferencias entre los directivos del equipo. Oro. El legendario equipo de Jalisco que se encuentra actualmente peleando por regresar a una tercera división. Fueron campeones en la temporada 1962-1963, haciéndose con el trofeo de liga, mientras que en la campaña 1946-1947 se hicieron con la Copa México. El torneo México 70 sería el último en primera división para el oro ya que, al iniciar la temporada 1970-1971, pasó a llamarse Club Jalisco. En el año 2004, un intento por recuperar la tradición del oro llevó a formar el equipo Oro CD, que competiría en la segunda división mexicana, pero que después desapareció. Marte. Fue el último campeón de la era amateur y posteriormente logró ganar la liga en la temporada 1953-1954. Ese mismo año se harían con un campeón de campeones. En 1956, ya jugando en segunda división mexicana, el Marte fue expulsado de la Federación Mexicana de Fútbol, por el hecho de haber alineado a dos jugadores cachirules en el juego contra Morelia. Al percatarse de esto los canarios del Morelia impusieron una queja ante la federación la cual determinó el día 18 de diciembre de 1956 que el equipo sería expulsado de toda competencia. Su desaparición totalmente se dio en el 2001. Moctezuma. El equipo de Orizaba nunca pudo ganar una liga mexicana, pero sí se hizo con dos trofeos de Copa México en las temporadas de 1942-43 y 1946-47, este último le permitió hacerse en esa misma temporada con el campeón de campeones. Sin embargo, en los 50 se vio obligado a desaparecer a causa de las graves dificultades económicas que atravesaba. Jugó su último partido el 9 de julio de 1950, contra el Puebla, perdiendo 4-1. Club España. Logró ser campeón de liga en la temporada 1944-1945, mientras que fue el primer campeón de Copa México en 1943-1944 y en estas dos campañas mencionadas, se hizo con dos títulos de campeón de campeones. A pesar de su palmarés y su tradición, no pudo solventar sus problemas con la Federación Mexicana de Fútbol, que empezó a limitar la presencia de extranjeros en los equipos del fútbol mexicano. Aunado a problemas económicos, el Real España murió para quedar solo su recuerdo en fotos y trofeos en las instalaciones del Club España.